Bienvenidos, les habla Claudio Saucedo desde Argentina y en este vídeo voy a estar preguntando a la inteligencia artificial ChatGPT sobre el rapto de la iglesia, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Así que vamos a ver qué responde la inteligencia artificial, si es más creyente que otros sobre el rapto de la iglesia, porque hay muchos que no creen en esta doctrina, que no creen en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Para aquellos que le molesta la palabra rapto, arrebatamiento. Entonces, vamos a preguntar si ChatGPT es más bíblico que muchos cristianos que niegan esta doctrina. Así que vamos a empezar. Y voy a preguntar directamente qué es el rapto de la iglesia. Y voy a usar esa palabra rapto. No voy a usar arrebatamiento primeramente, sino que vamos a ver si esta inteligencia artificial reacciona a esa palabra rapto. Y vamos a ver si ChatGPT cuestiona o no esta palabra rapto. Porque, como seguramente sabe, muchos cristianos cuestionan esta palabra rapto, les molesta esta palabra. Así que voy a preguntar qué es el rapto de la iglesia. ¿Qué es el rapto de la iglesia? El rapto de la iglesia es un concepto teológico cristiano que se refiere a la creencia que un día, de manera repentina e inesperada, Cristo regresará y llevará consigo. A ver, quiero ver si enfatizo aquí. Cristo regresará y llevará consigo a los creyentes vivos al cielo. Antes, wow, tremendo lo que dice. Antes del inicio del periodo tribulación en la tierra. Esta creencia está basada en versículos de la Biblia. Y aquí tenemos 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 16-17. La idea del rapto varía. Aquí tenemos de aquellos que no creen, que rechazan la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. La idea del rapto varía entre diferentes denominaciones cristianas, pero en general se entiende como un evento milagroso y esperado por los creyentes. Vemos que bastante bíblico ChatGPT, tremendo, mucho más bíblico que muchos cristianos que leyendo, conociendo primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16-17 niegan esta doctrina, pero vemos que es bíblico y aquí ChatGPT responde bíblicamente. Y lo interesante y que me llama la atención es que no se cuestiona. Aquí vemos que no se cuestiona la palabra rapto. No se está cuestionando esta palabra. Vamos a ver y le voy a preguntar sobre esta palabra rapto. ¿Qué significa la palabra rapto? Porque tiene un significado teológico, por supuesto. En el original, la palabra arpazo es la palabra original para esta palabra rapto, arpazo. Pero vamos a preguntar si rapto o arrebatamiento es lo mismo. La doctrina, a ver, la doctrina del rapto
¿Es lo mismo que el arrebatamiento? Pregunta, signo pregunta. ¿La doctrina del rapto es lo mismo que el arrebatamiento? ¿Está bien la pregunta? ¿La doctrina del rapto es lo mismo que el arrebatamiento? Vamos. Aquí está. Sí, la doctrina del rapto y el arrebatamiento son términos que hacen referencia a la misma creencia cristiana. Aquí está. Vamos a esperar que responda todo. Mientras tomo un mate argentino. Dice, qué tremendo lo que responde. Muy, la verdad, me sorprende lo bíblico que responde esta inteligencia artificial. Y sorprende frente a muchos cristianos que niegan esta doctrina bíblica. Dice, sí. La doctrina del rapto y el arrebatamiento son términos que hacen referencia a la misma creencia cristiana. Clarito. Ambas expresiones se refieren a la creencia de que Cristo regresará y llevará a los creyentes vivos al cielo antes del inicio de la tribulación en la tierra. Incluso, atención, porque en ningún momento le pregunté en qué momento va a ocurrir el rapto de la iglesia, si antes de la tribulación, al inicio, durante o después. Directamente responde que entiende, esta inteligencia artificial entiende que el rapto, según la creencia cristiana de que Cristo regresará y llevará a los creyentes vivos, llevará a los creyentes vivos antes del inicio de la tribulación en la tierra. Es decir, que podemos decir que ChatGPT responde bíblicamente, es pretribulacional, pretribulacionista, en este sentido, del rapto de la iglesia pretribulacional. Y dice, es una creencia compartida por muchos cristianos evangélicos y se basa en la interpretación de ciertos versículos de la Biblia. Clarito. Muy claro. Directamente. Aquí no se cuestiona la palabra rapto porque se entiende. Incluso aquí vemos que lo entiende esta inteligencia artificial, que el rapto y el arrebatamiento son términos que hacen referencia a la misma creencia, que Cristo va a regresar y llevará vivos al cielo antes del inicio de la tribulación en la tierra. Impresionante. Vamos a preguntar, ¿por qué el rapto es antes del inicio de la tribulación? El rapto de la iglesia. No, vamos a preguntar versículos del rapto de la iglesia. ¿Qué cita bíblica nos da? Versículos de la Biblia sobre el rapto de la iglesia. Veamos. Versículos de la Biblia sobre el rapto de la iglesia. Aquí están algunos de los versículos de la Biblia que se relaciona con la creencia en el rapto de la iglesia. Aquí tenemos 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con una orden, con la voz de un arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Wow, y aquí tenemos Juan 14, versos 1 al 3. Son citas bíblicas sobre que se usa siempre para la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y también tenemos 1 Corintios 15, tremendo, versos 51 y 52. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y dice, para finalizar, la respuesta de GPT, de ChatGPT: estos versículos son algunos de los más citados en relación con la creencia en el rapto de la iglesia, pero la interpretación y comprensión de ellos varía entre las diferentes denominaciones cristianas. Claro, aquí, bíblicamente, escatológicamente hablando, hay diferentes interpretaciones y comprensión sobre estos versículos. Es decir, que por un lado decimos que la escritura interpreta la escritura, que Dios interpreta la escritura, entendemos que hay solamente una interpretación cuando de lo que leemos en las escrituras, la revelación de Dios en sí, toda la escritura es inspirada por Dios. Entendemos que Dios es el intérprete de su palabra, porque Él la reveló, Él la escribió por medio de los santos hombres de Dios que hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo, y entendemos que Dios interpreta su palabra, la escritura interpreta la escritura, y hay solamente una interpretación, solamente que el hombre interpreta muchas veces ciertas doctrinas a su conveniencia, a su manera. Pero lo cierto es que no podemos perder de vista eso, de que la escritura interpreta la escritura, que hay solamente una interpretación, no muchas. Es el hombre el que interpreta la palabra de Dios la mayoría de las veces a su conveniencia, a su manera, a su antojo. Pero en el caso del rapto de la iglesia, nosotros vemos que, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses es un pasaje sumamente claro como el agua sobre el arrebatamiento de la iglesia. Es claro. Incluso se me viene a la mente preguntar a ChatGPT sobre si en la Biblia existió personas que fueron arrebatados. Sabemos que sí, pero vamos a ver qué responde. En la Biblia existieron personas que fueron, vamos a afirmar, nosotros afirmamos porque sabemos que es así. En el caso de Enoch, en el caso del profeta Elías, que fue llevado por Dios, arrebatado, si no me equivoco, es Felipe, en el libro de los Hechos, que fue arrebatado. Vamos a ver directamente lo de Felipe, a ver, para ver si estoy equivocado o no. Felipe, en la Biblia, una persona de nombre Felipe fue arrebatado. Vamos a hacer una pregunta. En la Biblia, una persona de nombre Felipe fue arrebatado. Preguntamos. Sí. Vamos. Sí, en la Biblia hay un personaje llamado Felipe que fue arrebatado o trasladado.
se encuentra en el libro de los Hechos, vea usted cómo responde rapidísimo, rapidísimo. Sí, en la Biblia hay un personaje llamado Felipe que fue arrebatado o trasladado, se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 39 y 40. Y cuando subieron de la ciudad de Samaria, Felipe fue llevado por el Espíritu. Vemos aquí, fue llevado por el Espíritu. Atención, si nosotros los cristianos somos sellados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo, Dios nos selló a nosotros con su Santo Espíritu, y ahí está la clave. El Espíritu Santo es el que va a tener el poder de arrebatar a los cristianos un día, muy pronto. Entonces, dice, es muy importante el contexto, fue llevado por el Espíritu a Soto, y andando y predicando las buenas nuevas, llegó a un lugar donde había muchas ciudades y predicó en ellas hasta que llegó a Cesarea. Este evento es conocido como traslación o transporte en el Espíritu, y se entiende como un movimiento repentino y milagroso por parte del Espíritu Santo para llevar a Felipe a un lugar específico para llevar a cabo su ministerio. Este relato se menciona como un ejemplo, aquí está, de lo que decía antes. Se relaciona, dice, se menciona como un ejemplo de la acción, aquí está, la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, y no está directamente relacionado con la creencia en el rapto de la iglesia. Claro, en el contexto no está relacionado con el rapto de la iglesia, es así, es verdad. Hay un contexto aquí en Hechos capítulo 8, pero el punto aquí es el poder que tiene el Espíritu Santo si quiere. Y vemos que sí, ha hecho eso, ha transportado a Felipe, así en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces vemos que fue Felipe claramente arrebatado, fue removido así en un instante, algo milagroso, algo sobrenatural. No fue algo naturalmente, no, es real. Y ahora sí vamos a ver otros casos de hombres que fueron arrebatados por Dios, vamos a poner así. Otros casos donde hombres, otros casos donde hombres fueron arrebatados por Dios. Qué tremendo, qué bueno. Aquí está. Entonces, afirmé o pregunté otros casos donde hombres fueron arrebatados por Dios. Hay algunos otros casos en la Biblia donde hombres fueron arrebatados o llevados por Dios. Aquí hay algunos ejemplos. Segunda de Reyes 2:11, dijimos, sabemos, Elías es arrebatado al cielo por un carro de fuego y un torbellino después de haber cumplido su ministerio en la tierra. Ezequiel 8:3. Ezequiel es arrebatado por una mano divina y es llevado a un lugar lejano para ver una visión de Dios. En Hebreos 11:5, Enoc es descrito como haber sido arrebatado para no ver muerte. Esto es muy importante. El caso de Enoc y Elías es impresionante. Estos relatos son entendidos como milagros o acciones especiales de Dios en la vida de estos hombres y son mencionados como ejemplos de la fe y la obediencia a Dios.
Sin embargo, nuevamente aclara, no están directamente relacionados con la creencia en el rapto de la iglesia. Por supuesto, esto quiere decir en el contexto que leemos en el caso de Elías, en el caso de Ezequiel y de Enoch, pero son ejemplos claros de que Dios tiene el poder para remover, en el caso del rapto de la iglesia, para remover a la iglesia, arrebatar a la iglesia, a los creyentes, y tiene ese poder, la capacidad de Dios a través de su Santo Espíritu, para que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia sea cristianos, sean en un instante arrebatados, llevados por Dios. Vamos a ver otra pregunta. ¿Cuál puede ser? Porque estas son preguntas que lo estoy haciendo ahora, ni siquiera lo preparé, nada. Vamos a ver el rapto de la iglesia. Ah, ¿por qué un rapto pretribulacional? Vamos a preguntar, porque sabemos que hay muchos que niegan el rapto de la iglesia. Hay otros que no niegan, pero dicen que va a ocurrir durante la gran tribulación o después. Y no tiene sentido bíblicamente. Si estudiamos seriamente las escrituras, no tiene sentido un rapto después de la tribulación o incluso durante. Sí tiene sentido que el rapto ocurra antes de la tribulación o ahí al principio. Al principio de la gran tribulación. Tribulación y gran tribulación. Vamos a preguntar por qué el rapto de la iglesia es pretribulacional. Vamos a ver si entiende esto. Creo que sí. ¿Por qué el rapto de la iglesia es pretribulacional? Vamos a poner un signo de pregunta. Pretribulacional. Bien, muy bien. Vamos a esperar que escriba todo. La doctrina del rapto pretribulacional sostiene que el rapto de la iglesia ocurrirá antes de un periodo futuro de tribulación y un juicio en la tierra. Aquí está el día de la ira del Señor, que será la angustia de Jacob aquí en la tierra. Muy pronto será un día, un tiempo de juicio. Y luego podemos preguntar si la tribulación durará 7 años o no, porque también aquí tenemos los opositores que niegan el periodo de tribulación de 7 años. Pero vamos a leer aquí. El rapto ocurrirá antes de un periodo futuro de tribulación y juicio en la tierra. Muy bien. Esta creencia se basa en una interpretación específica de ciertos pasajes de la Biblia, como 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 y 1 Corintios 15, 51 y 52. Según esta interpretación, el rapto es un evento en que los creyentes serán arrebatados al cielo de manera repentina y milagrosa, sin pasar por la tribulación y juicios que se espera que ocurra en la tierra. Esta creencia se basa en la idea de que los creyentes son protegidos por Dios, Apocalipsis capítulo 3, 10, si no me equivoco. Esta creencia se basa en la idea de los creyentes, de que los creyentes son protegidos por Dios de la tribulación y son llamados a estar con Él en el cielo durante este periodo. Ahora vamos a preguntar cuánto dura el periodo de la tribulación y gran tribulación. Sin embargo, dice, esta interpretación no es universal, es decir, que no todos creen.
y hay otras interpretaciones de las escrituras que no apoyan la creencia en un rapto pretribulacional. Claro, por supuesto, muchos de los que niegan el rapto y niegan el tiempo de la tribulación usan pasajes, como dije, muchas veces a su manera y no como Dios la reveló en su palabra. Es importante tener en cuenta que la interpretación de las escrituras puede ser, ahí está, este es el error que muchos dicen, la interpretación de las escrituras puede ser subjetiva y cada individuo debe llegar a sus propias conclusiones basado en un estudio personal de razón. Bueno, sabemos que esto no es así. Este es el error de muchos cuando van a la Biblia y interpretan las escrituras a su manera y no a la manera en que Dios la reveló en su palabra. Ese es el error de mucho. La verdad de Dios siempre está fuera de nosotros y está, por supuesto, en las sagradas escrituras, en la sola escritura. Allí radica la verdad de Dios, la verdad absoluta. Nosotros, como simples mortales pecadores, no tenemos la verdad absoluta nosotros en nosotros mismos. Es por eso que se necesita el Espíritu Santo para poder someternos a la palabra de Dios, porque es el Espíritu, es el mismo Espíritu que escribió la palabra de Dios. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo nosotros, vamos a la hora de ir a estudiar las escrituras, vamos a someternos a las escrituras, vamos a someternos a la interpretación de las escrituras, no a nuestra propia interpretación, que la mayoría de las veces fallamos nosotros, que somos seres humanos caídos, que todavía estamos viviendo en este cuerpo corrupto, como dice el apóstol Pablo. Entonces, siempre la verdad absoluta de Dios radica fuera de nosotros y está claramente revelado en la sola escritura. Vamos a preguntar el periodo de 7 años, si la tribulación es un periodo de 7 años o no. El periodo de la gran tribulación, el periodo de la tribulación, ¿es de 7 años? ¿Es de 7 años? ¿El periodo de la tribulación es de 7 años? ¿Dura 7 años? Esa sería la pregunta, ¿dura 7 años? Aquí está. En algunas interpretaciones de las escrituras se sostiene que el periodo de tribulación durará 7 años. Esta creencia se basa en una combinación de pasajes bíblicos como el famoso Daniel capítulo 9, 27 y Mateo 24, 15 al 22 y en una interpretación específica de estos pasajes. Sin embargo, otra vez, es importante tener en cuenta que esta interpretación no es universal. Otra vez, no todos creen, ya sabemos eso. Y que hay interpretaciones, que hay otras interpretaciones de las escrituras que no apoyan una duración de 7 años para el periodo de tribulación. Al igual que con la creencia en el rapto pretribulacional, la interpretación de las escrituras pueden ser subjetiva y cada individuo debe llegar a sus propias conclusiones. Bueno, aquí ya dijimos que no funciona de esa manera, porque imagínese el por qué. Bueno, esta es la razón del por qué existen muchas religiones en el mundo, porque cada uno cree lo que quiere y cada uno dice lo que quiere, cada uno
saca sus propias conclusiones y dice, aquí esto significa esto para mí y esto significa, para mí significa esto y para el otro lo otro, y entonces así es imposible que funcione la palabra de Dios correctamente en lo que es hablando de la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo entiende que la verdad que nosotros creemos es una verdad que encontramos en las Escrituras, no en nosotros, no en nuestras propias interpretaciones, sino en la palabra de Dios que interpreta la Escritura. Dios interpreta la Escritura interpreta la Escritura porque es Dios quien escribió su palabra a través del Espíritu Santo, que guió a esos hombres a escribir toda la Escritura. Que toda la Escritura, como dice 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea apto y esté preparado para toda buena obra. Amén. Y dice este versículo enfatiza la importancia de la Escritura como una fuente de verdad y guía para la vida cristiana. Enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir y preparar al hombre de Dios para hacer lo que es correcto. Este versículo subraya la importancia de leer y estudiar las Escrituras para tener una vida piadosa y ser un reflejo fiel de Cristo en el mundo. Me viene a la mente una pregunta, si la segunda venida de Cristo es lo mismo que el rapto de la iglesia, porque muchos dicen que la segunda venida de Cristo es lo mismo que el rapto de la iglesia. Vamos a ver qué dice. La segunda venida de Cristo es lo mismo que el rapto de la iglesia. Veamos. Dice, no necesariamente la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia son eventos relacionados, pero distintos. La segunda venida de Cristo es el regreso de Jesús al mundo como el Rey y Juez final. Es impresionante cómo responde bíblicamente la inteligencia artificial y cómo muchos, porque nosotros, yo no puedo decir que la inteligencia artificial tiene el Espíritu Santo. Sería una locura pensar eso o creer eso. Pero sí, los cristianos verdaderos, nacidos de nuevos, tienen el Espíritu Santo y por supuesto entendemos que fallan, como todos fallamos, teniendo incluso el Espíritu Santo, fallamos muchas veces cuando no interpretamos correctamente las Escrituras, torcer las Escrituras. Podemos fallar, fallamos como hombres, incluso somos de Cristo y hemos nacido de nuevo, fallamos, caemos y podemos claramente fallar en malinterpretar ciertos versículos de las Escrituras, eso está claro. Entonces, la segunda venida de Cristo es el regreso de Jesús al mundo como el Rey y Juez final. Según las Escrituras, Cristo regresará en un momento futuro para juzgar a los vivos y los muertos y establecer su reino eterno en la tierra. Así que aquí nadie puede decir que ChatGPT es dispensacionalista o que es cristiano, no. Acá no hay excusa. Acá simplemente la inteligencia ChatGPT responde en el conocimiento que fue programado desde las Escrituras, desde la Biblia.
porque esta inteligencia artificial fue programado para responder lo más correcto posible. Entonces, aquí ningún cristiano, pastor que niega la doctrina del rapto puede decir que ChatGPT es dispensacionalista, porque esa es la primera excusa de los que niegan el rapto de la iglesia. Lo primero que dicen es: no, esa es una creencia dispensacionalista. Eso viene de Scofield, eso viene de Darby. Y así empiezan con el cuento, el mismo cuento de siempre. Pero vemos entonces que bíblicamente la respuesta es correcta. La segunda venida de Cristo es el regreso de Jesús al mundo como el rey y juez final. Regresará Cristo en un momento futuro para juzgar a los vivos y los muertos y establecer su reino eterno en la tierra. Por otro lado, aquí tenemos el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, por otro lado, es un evento en que los creyentes serán arrebatados al cielo de manera repentina y milagrosa antes de un periodo, como ya leímos, antes de un periodo futuro de tribulación y juicio en la tierra. Esta creencia se basa, otra vez, aquí tenemos, ya leímos esto. En otras palabras, la segunda venida de Cristo es el regreso final de Jesús a la tierra. Importante. La segunda venida de Cristo es el regreso final de Jesús a la tierra, mientras que el rapto de la iglesia es un evento previo que se espera que ocurra antes de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, nuevamente, para aquellos que no creen, el rapto de la iglesia, que no creen en este tema escatológico. Sin embargo, la interpretación de estos eventos puede variar. Y bueno, esto ya hablé sobre esto. Expliqué sobre cómo debemos interpretar las escrituras, con qué espíritu debemos presentarnos a la hora de estudiar la palabra de Dios y someternos sobre todo a la interpretación de Dios en su palabra. Entonces, otra pregunta puede ser: el rapto de la iglesia, preguntamos, los periodos de 7 años. Otra pregunta puede ser: si hay ciertas señales que tienen que ocurrir antes del rapto de la iglesia. Vamos a ver. ¿Existen señales que tienen? Hay señales, mejor, a ver. Hay señales que tienen que suceder antes del rapto de la iglesia. A ver. Hay señales que tienen que suceder antes del rapto de la iglesia. Vamos a ver, porque aquí muchos dicen que no hay señales previo al rapto de la iglesia. Otros dicen que sí, que hay ciertos eventos que se tienen que dar antes de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. A ver qué dice. Entonces, pregunté, ¿hay señales que tienen que suceder antes del rapto de la iglesia? Y dice, hay ciertos eventos que algunos creyentes creen que ocurrirán. Muy, muy, muy bien la forma en que responden. Hay ciertos eventos o señales que algunos, no todos, como dije al principio, que algunos creyentes creen que ocurrirán antes del rapto de la iglesia. Según una interpretación específica de ciertos pasajes de la Biblia, algunas de estas señales incluyen, veamos, algunas de estas señales incluyen el aumento, qué tremendo, muy bueno, muy bueno. Dice, el aumento de la iniquidad y la apostasía. Muy bien.
la aparición del anticristo, la restauración de Israel, la predicación del evangelio a todas las naciones. Yo cambiaría el orden de esto. Para mí iría primero esto, que esto prácticamente podríamos decir que está casi completo, la predicación del evangelio a todas las naciones. Yo pondría entonces esto en primer lugar. Segundo, pondría el aumento de la iniquidad y la apostasía. En segundo puesto sería este. A ver si tengo aquí un... Entonces, en primer lugar, yo pondría... En primer lugar, yo pondría esto. Voy de vuelta. Necesito un área. Ahí está. Entonces, en primer lugar, yo pondría claramente esto. Si tuviéramos que armar ciertas señales antes del rapto de la iglesia. Primero, entonces, la predicación del evangelio a todas las naciones. Esto cualquiera diría que esto está casi listo, ya está casi cumplido esto. En segundo lugar, pondría el aumento de la iniquidad y la apostasía. Ustedes me dicen si en qué orden pondrían esto, si están de acuerdo o no. Entonces, en segundo lugar, diría que es el aumento de la iniquidad y la apostasía, claramente, claramente. Y tres, no sé si... A ver. Y luego dice... yo pondría esto, la restauración de Israel. No sé por qué lo pondría, pero... lo pondría ahí. Por lo que está pasando, ¿no?, en el Medio Oriente, podría ser... lo ponemos ahí en tercer lugar. Y cuarto, y aquí en la cuarta, esto es para debate, la aparición del anticristo. Y ahora les voy a decir por qué para mí es esta. Vamos a poner en amarillo esto. Porque para mí está bien el primer punto, la predicación del evangelio a todas las naciones, el aumento de la iniquidad y la apostasía, la restauración de Israel, porque siempre tenemos allí la mirada en Medio Oriente, en Israel, y está muy bien, no está mal para mí. Y el cuarto, esto es para debatir, la aparición del anticristo, porque muchos creen que una vez que el rapto de la iglesia ocurra, allí es donde aparece el anticristo, el gobernante final. Otros, que también no digo que esté mal, la otra teoría bíblica, podríamos decir. Entonces, primero, algunos dicen que una vez que ocurra el rapto de la iglesia, aparece el anticristo, o sea, se manifiesta al mundo. Y la otra es que cuando aparezca el anticristo, se manifiesta al mundo, o cuando, podríamos decir, cuando identifiquemos con discernimiento, obviamente. Voy a poner como un ejemplo. De repente nosotros vemos que en Europa aparece un líder. Wow, me llama la atención el presidente Bukelele, algo así, creo que es de El Salvador, que es muy es tremendo este hombre, es muy
llama la atención. Lo pongo como ejemplo nada más. Un nuevo gobernante que va a cambiar el mundo. Estoy poniendo como ejemplo nada más el carisma que tiene, lo que está haciendo en su país es impresionante, realmente llama la atención. Y también por el significado de su nombre. Pero lo que estoy diciendo es como ejemplo nada más. Entonces primero dije que decimos, algunos dicen que creemos en el rapto de la iglesia, que una vez que ocurra el rapto se manifiesta el anticristo. La otra es que de repente vemos que se levanta un hombre en Europa y llama la atención, nos llama la atención a nivel mundial, y de repente puede ser que cuando aparezca este hombre ocurra el rapto de la iglesia. A mí me parece que para que ocurra el rapto de la iglesia, para mí, bíblicamente hablando, en mi entendimiento y discernimiento en el espíritu, para mí el rapto tiene que ocurrir al inicio de la gran tribulación, de la tribulación de 7 años, porque para mí tiene que haber algo importante en el mundo, un conflicto muy grande, algo mundial. Tiene que haber caos, algo tiene que haber. Tiene que haber un problema grave a nivel mundial. Y ahí es donde posiblemente ocurra el arrebatamiento de la iglesia. En mi discernimiento, en mi conocimiento de las escrituras, me parece que va a ser así. Tiene que haber algo grande en el mundo, un conflicto mundial, caos a nivel mundial, en todos los sentidos, económico y en todos los sentidos. Entonces dice otra vez, sin embargo, la interpretación de la escritura puede ser subjetiva y que no todos los creyentes están de acuerdo. No todos los creyentes están de acuerdo en que eventos o señales ocurrirán antes del rapto de la iglesia. Sí sabemos bíblicamente también que el rapto, en el contexto de 1 Tesalonicenses 4, en el contexto, nosotros vemos que el rapto ocurre. Es decir, que podemos decir también que no necesariamente tiene que haber ciertas señales, sino que simplemente cuando leemos sobre el rapto de la iglesia, simplemente Pablo dice que ocurre en un abrir y cerrar de ojos, suena la trompeta y la iglesia desaparece, se va, es arrebatada directamente. Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses nuevamente. Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice, vamos a ver bíblicamente y vamos a... Dice, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí dice, este pasaje es, entonces aquí vemos que el rapto ocurre, punto, sucede y listo, se fue a la iglesia. Este pasaje es uno de los textos más importantes que apoyan la creencia en el rapto de la iglesia. Describe cómo los creyentes serán resucitados, luego se unirán a los creyentes vivos para ser arrebatados juntos con Cristo al cielo. La idea es que, y aquí con esto voy a finalizar, la idea es que este evento ocurrirá de manera repentina y milagrosa antes de un periodo futuro de tribulación y juicio en la tierra. Wow, muy impresionante como respondió. Entonces, vemos
Por ejemplo, quiero hacer este comentario que en ninguna parte vemos aquí que esta inteligencia artificial ChatGPT en ningún momento nombró a Scofield, en ningún momento nombró a Darby, en ningún momento habló del dispensacionalismo, en ningún momento. Simplemente respondió bíblicamente, respondió según las escrituras, nada más que eso.